Ya espero que ahí puedan ver bien mi pantalla. El problema que vamos a ver hoy día es la turbina que se muestra en la figura extrae 50 HP del agua que fluye a través de ella. El diámetro de la cañería es de un pie y tiene un largo de 300 pies, con un factor de fricción 0,02. Si las pérdidas secundarias son despreciables, determina el flujo que pasa por la cañería. Y un flujo en pie cúbico partido en segundos. Claramente estamos trabajando en el sistema inglés y por suerte nos entregan un dibujo, nos entregan el coeficiente de fricción y nos entregan los dónde es recomendable que nos demos los puntos 1 y 2 para hacer nuestro balance de energía mecánica. Y básicamente ustedes tienen este enunciado y planteemos primero la ecuación, el balance de energía. Vamos a tener P1 partido en rho g o gamma más B1 al cuadrado, B1 al cuadrado partido en 2g más Z1 más h bomba es igual a P2 partido en rho g más B2 al cuadrado partido en 2g más Z2 más h turbina más HL, que son las pérdidas de carga. Voy a anotar aquí arribita la ecuación para las pérdidas de carga primarias, que sería la suma de todos los FL partido en D por B al cuadrado partido en 2G. Y las H2 nos dicen que son despreciables, que tienen que ver con todas estas singularidades que uno incluye en este sistema de tuberías. Partimos con nuestro análisis. Claramente no hay bomba, pero sí hay turbina, entonces se nos va el H bomba. El HL va a tener un único componente, lo vamos a dejar ahí un rato. Nos dicen que el punto 1 y el punto 2 están en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión en ambos puntos, nosotros podemos asumir que es la presión atmosférica. Por lo tanto, P1 menos P2 va a ser 0 y se nos van a ir estos términos. ¿Ya? Además, tenemos el B1 en la superficie de un estanque grande. Por lo tanto, B1 es aproximadamente 0. Nos dicen, de hecho, Z2 igual a 0 también. Y creo que no podemos hacer otras simplificaciones. ¿Ya? Bien, ¿en qué consisten los ejercicios iterativos que uno hace? Consiste en, yo tengo una ecuación o tengo un dato, resuelvo cierta ecuación con ese dato y necesito otra ecuación que me permita calcular el dato inicial. Voy a seguir trabajando con esto y vamos a profundizar en lo que estoy tratando de transmitirles. Bien, esta ecuación me va a quedar Z1 menos B2 al cuadrado partido en 2G. Voy a escribir acá el HL menos, es una única tubería extensa o puedo considerar que hay un largo equivalente, ya que me considera esta parte de la cañería y esta otra también. O esta muy pequeñita, pero la longitud está incluida en esta longitud que me dieron en el enunciado. Y voy a tener el F, que es dato. Voy a tener el L partido en D. Y si se fijan, la velocidad de salida es exactamente la velocidad en la tubería. Por lo tanto, vamos a tener la misma velocidad sub 2 al cuadrado partido en 2G.
¿Sí? Y esa va a ser nuestro lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho vamos a tener el H de la turbina. Información sobre la turbina, tenemos la potencia de la turbina, ¿ya? Entonces, voy a dejar eso hasta ahí y voy a agregar otra ecuación que tiene que ver con la turbina, que es la potencia de la turbina. Se calcula como un gamma, que es rho por g, por q, que es el flujo volumétrico, y por el h de la máquina, ¿cierto? O el h de la turbina en este caso. ¿Sí? Volvamos. La incógnita en este caso es el flujo volumétrico de la turbina, o sea, Q es nuestra incógnita. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Miro mis ecuaciones, sé que Z1 es dato, B2 no es dato, pero B2 es función de Q. ¿Ya? El F es dato, el L es dato. El diámetro me parece que también es dato. Nuevamente tenemos el V2 que es función de Q y el lado derecho de la ecuación sigue siendo gamma por Q por el H de la turbina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Me voy a dar un B. Me doy B. ¿Ya? Luego, con ese B, calculo el lado izquierdo de la ecuación, ¿cierto? Y conociendo el lado izquierdo de la ecuación, voy a calcular el H de turbina, ¿cierto? Y 3, a partir de la ecuación W turbina o de la potencia de la turbina, a partir de W turbina, calculo Q. ¿Sí? Y 4 con el Q, calculo B. Y comparo con el primer valor de B que me di. Y con eso comienza mi iteración. ¿Se entiende la idea? Me importa que tengan anotadas estas ecuaciones. Z1 menos B2 al cuadrado partido en 2G menos F por L partido en D, B2 al cuadrado partido en 2G es igual a H turbina. Y después el B, ¿cómo lo calculo a partir de Q? Siempre nosotros recordamos que Q es igual a B por A y entonces B va a ser igual a Q partido en pi por D cuadrado cuarto. ¿Sí? Diámetro lo tenemos, Q lo tenemos y con eso podemos calcular B. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, no hay dudas. Ya, súper. Voy a pasar entonces a Excel. Voy a abrir una página nueva, sí. Bien, yo aquí ya estuve trabajando un poco, ¿cierto? Voy a borrar esto. No, no es lo que quería. Control Z. Borrar todo. Bien. Entonces, ¿qué les decía yo? Voy a ocupar la siguiente ecuación para el lado derecho. Perdón, lado izquierdo, voy a tener Z1
menos B sub 2. B sub 2 al cuadrado partido en 2G factor de 1 más F por L partido en D. ¿Sí? Esa es la ecuación que yo voy a tener para el lado derecho. Entonces, primero me voy a dar un B. Voy a probar con 0,5. 0,5 pie partido en segundo. Pie. ¿Está bien el tamaño de las letras? ¿Se ven bien? Sí, se ven bien. Ya, con esto voy a calcular el H de la turbina. Con esa ecuación que está arriba. El Z1 es 90 pies, ¿cierto? Menos, claramente aquí necesito esta velocidad al cuadrado partido en 2 por... El G es 32,174. Y esto va multiplicado por 1 más F, que es dato, por L, que es dato, y partido en D, que también es dato. ¿Ya? Y voy a marcar todos estos términos fijos para que después pueda correrlos hacia abajo. Ya, conociendo el H turbina, ¿cierto? A partir de W. A ver si tengo la ecuación por acá. No, no la tengo anotada. Voy a insertar aquí una ecuación. Conociendo la H turbina, voy a calcular Q. Q va a ser igual a W turbina, que es el dato del enunciado, dividido en gamma. Y por el H turbina, ¿cierto? W partido en H gamma. Ya, según yo, eso está correcto. Y entonces voy a calcular aquí Q. W turbina, que era dato del enunciado, me lo daban en HP y yo ocupé este cambio de unidades que 1,34 por 10 a la menos 3 HP equivalen a 0,7376 pie por libra fuerza partido en segundo. Ya, y ocupé ese cambio de unidades y me dio este trabajo de la turbina. 2,75 por 10 elevado a 4 pie por libra fuerza partido en segundo. Ya. Y ahora ese valor simplemente lo ocupo. Esto es igual al trabajo de la turbina dividido en gamma, gamma que es rho por g, que está en libra fuerza partido en pie cúbico. El W de la turbina dividido en gamma. Y eso multiplicado por el H de la turbina que yo había calculado recientemente. Ya, con eso tengo un Q y con el Q calculo una nueva velocidad en pie partido en segundo. Estoy trabajando en unidades consistentes, así que el Q me da en pie cúbico partido en segundo. Y el H de la turbina no lo había puesto, pero el H de la turbina me da en pie. Bien, a partir del Q calculamos la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Como 4 por Q dividido en pi por D al cuadrado. D es dato, ¿cierto? Al cuadrado. Y con eso me da una velocidad de 6,4 pie. 6,24 pie partido en segundo. ¿Ya? Y claramente hay una diferencia entre el B que me doy y el B que calculo, ¿cierto? Y yo quiero que esa diferencia sea lo más pequeñita posible, alrededor del 0%. Voy en un 11%. No, voy en un
11%. ¿Ya? Entonces, ahora pruebo con el 624. Y me doy todos estos datos que ya calculé. Y ahora el nuevo B es 6,54. Y la diferencia bajó a un 5%. Así es que voy bien con mi, con mis iteraciones. No sé si van bien. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Oh, ya, ahora me doy... Súper, ahora me doy un 6,54 y calculo nuevamente todos estos valores. Y esa es la gracia de usar Excel, ¿cierto? Porque yo simplemente puedo arrastrar las fórmulas y se ocupan las mismas fórmulas y ahí llegué a un 0%. 6,54, 6,58. Yo todavía no quedo contenta, así que voy a seguir buscando otro valor para estar cada vez más cercana a la... al valor comillas real y voy a, si se fijan ya llegué a un 6,58, están iguales en el segundo decimal de solo porque soy obsesiva voy a buscar un último valor, pero si se fijan ya el caudal es 5,16, 5,17 máximo. Entonces voy a probar con el último valor. Pero aquí ya llegué a un valor aceptable porque la diferencia entre el valor que me doy y el valor que calculo es menor al 0%. O sea, es del 0%. Voy a ponerle... Ya, y ahora llegué al 0,0, 6,579. Y este es el valor en el que yo me voy a quedar. Estos dos caudales son iguales y entonces el caudal de este proceso, asumiendo que las pérdidas secundarias eran despreciables y con todas las configuraciones, el caudal es de 5,17 pie cúbicos por segundo. No sé si queda alguna duda. Profe, no me quedó muy claro esto, que llegué tarde, o sea, entré tarde a la clase pensando que estaba el otro link de la clase. Entonces estoy un poco colgado con la materia. ¿Qué tan tarde llegaste? Llegué cuando pasó al Excel. Ya. Voy a mostrarte entonces, voy a volver, dejar de compartir. Y les voy a compartir mi otra pantalla. Bien, el enunciado dice así, la turbina que se muestra en la figura, que está acá abajo, extrae 50 HP del agua que fluye a través de ella. El diámetro de la cañería es de un pie y tiene un largo de 300 pies con factor de fricción de 0,02. Si las pérdidas secundarias son despreciables, determina el flujo que pasa por la cañería en pie cúbico partido en segundo. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue plantear el balance de energía. Considerando que tanto el punto 1 como el punto 2 que están aquí en la figura, ¿cierto? Están expuestos a la atmósfera, asumimos que la presión que tienen bajo la que están es la presión atmosférica, por lo tanto P1 y P2 son iguales, ¿ya? Y esos dos términos se van. Sabemos que el punto 1 está en un estanque gigante y por lo tanto la velocidad de descenso es muy pequeñita, es despreciable, B1 se nos va. Y con eso, y además nos dicen que Z2 es igual a 0, por lo tanto el Z2 se va. Y no hay bomba, entonces también se nos va el H de la bomba, y nos queda la ecuación Z1 más V2 al cuadrado partiendo G, más el H de la turbina, más el HL. O sea, perdón, Z1 es igual a V2 al cuadrado, más el H de la turbina, más el HL. Y el HL es básicamente igual a las pérdidas mayores, que es la suma del coeficiente de fricción por el largo de la tubería partido en su diámetro, por V al cuadrado partido en 2G. Entonces lo que hicimos fue simplificar un poco esta ecuación, aquí agregamos el HL
y despejamos el H de la turbina. Entonces, en el lado derecho de nuestra, izquierdo de nuestra ecuación, tenemos el cómo calcular el H de la turbina a través del balance de energía. Y por otro lado, tenemos esta ecuación de potencia de la turbina que nos va a permitir calcular el H de la turbina con otra ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica con la que trabajamos en este problema? Primero me voy a dar una velocidad, ¿cierto? Porque, ¿qué es la velocidad V sub 2? La velocidad con la que fluye el fluido en la cañería, que depende de Q, ¿ya? Luego voy a calcular este lado izquierdo de la ecuación y voy a calcular un H de la turbina. Con ese H de la turbina, y considerando esta ecuación, voy a despejar el Q, ¿cierto? Calculo Q. Y con ese Q, calculo la velocidad. Y esa velocidad la comparo con la velocidad inicial que me doy, y ahí voy iterando hasta que la velocidad que me doy es igual a la velocidad que calculo. ¿Y cómo calculé esta velocidad dependiente de Q con esta ecuación? Donde este Q no lleva punto. ¿Cierto? Y que depende del el área y a su vez depende del diámetro, que es un dato conocido. Y eso fue lo que hicimos después al pasar al Excel. Nos dábamos la velocidad, calculábamos el H de la turbina, con el H de la turbina calculábamos el Q, y con el Q calculábamos el B. Y empezamos a comparar el B con el que medí, con el que calculaba. Y lo interesante, o la forma correcta de iterar, es primero me doy un B, que puede ser cualquier cosa, y después me empiezo a dar los B que voy calculando. Eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces no es necesario, por ejemplo, o sea, puede ser cualquier valor para la velocidad a la hora de iterar, ¿o no? A la hora de iterar, el primer valor es efectivamente cualquiera. Vale. Sí. Aunque cambie el valor para itinerar, debería tener el mismo resultado que tuvo usted en el Excel, ¿no? Mira, vamos a jugar con el Excel y vamos a partir con otro valor. Les voy a compartir mi Excel. Quise partir con 0,5, ¿cierto? No sé, creo que están viendo. Ahora no voy a partir con 0,5, voy a partir con 8. Y si se fijan, quizás puede que me demore un poco más, pero llego al mismo valor que habíamos llegado, 5,17 pie cúbico por segundo. Puedo partir con, voy a partir con 100 y llego a los 5,167 igual. Y de hecho, partir con 100 es como que llego a un valor negativo, entonces ahí me fui al chancho, pero esta forma de iterar te permite incluso cambiar de signo. Sí, voy a partir con 0,1. ¿Sí? Y ahí nuevamente llegué al mismo valor de Q. Por eso es importante saber iterar. En este caso, podríamos, considerando que había un único valor que desconocíamos, podríamos haber ocupado Wolfram alfa, como yo les mostré en la clase anterior, pero me interesa también que puedan aprender el cómo iterar. Sí, de hecho creo que les había subido el Excel de la clase pasada, pero con iteración. No recuerdo si lo hice finalmente. ¿Sí? ¿Estamos bien con este? Sí, profe. Súper. Voy a dejar de compartir.